Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. ¿Qué tal? Después de muchísimo tiempo sin subir vídeo, he vuelto con las pilas cargadas. A aquellos que me seguís, disculpad, pero es que he sido papá. Que ya hablaremos de esos temas porque tengo mucho de lo que hablar en este canal. Hoy quiero hablaros de los sueños. Por supuesto, me refiero al acto que sucede cuando uno está durmiendo y no a los proyectos idílicos que uno tiene. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente relacionadas con la realidad, aunque no siempre. Según la psicología, soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria. Normalmente, información almacenada por la persona que sueña del día anterior. Durante el siglo XX, se avanzó mucho en el estudio y comprensión de los sueños, debido a la creciente tecnología que facilitó el acercamiento a lo que se denomina energía del sueño. Los escáneres han revelado que cada sueño, a través de las ondas cerebrales que se proyectan en dichos aparatos, son diferentes y que ninguno se parece al otro. Dicho de otro modo, todos pasamos por los mismos procesos del sueño, similares, pero ninguno proporciona las mismas gráficas. También se sabe que cuando empezamos a dormir, perdemos la conciencia y dejamos de responder a los estímulos más esenciales del entorno, como los sonidos e incluso el contacto físico. El modelo del sueño tiende a cambiar desde la niñez hacia la edad adulta, transformando nuestro carácter y nuestra personalidad. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, aseguraba que los sueños expresan nuestros deseos inconscientes. Todos soñamos, pero si bien es verdad, no siempre recordamos esos sueños. Carl Jung abogaba por el significado oculto de los sueños, dictaminando que estos poseían símbolos, los cuales eran arquetipos heredados en el subconsciente colectivo. Una de las cosas que más se ha podido estudiar de los sueños son sus fases, sabiendo que existen cinco. La primera etapa, adormecimiento, es un estado de somnolencia que dura unos 10 minutos. Es la transición entre la vigilia y el sueño. Se puede dar alucinaciones tanto en la entrada como en la salida de esta fase. Esta etapa ocupa el 5% del tiempo total del sueño. Etapa 2, sueño ligero. Disminuye tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio, pasando un 50% del tiempo de dormir en esta fase. Etapa 3, fase de transición hacia el sueño profundo. Pasamos un 5% aproximadamente en esta etapa. Etapa 4, sueño delta, fase del sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Cuesta mucho despertarnos estando en esta fase. No suelen producirse sueños y ocupa el 15% del tiempo total del sueño. Se considera que esta fase que determina una buena o mala calidad del sueño en términos de su eficiencia. Esto es la experiencia subjetiva de que el sueño ha sido o no reparador. Fase REM, en la que el cerebro está muy activo. REM proviene de la frase en inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos, debido al característico movimiento de los globos oculares bajo los párpados. Esta fase, donde soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno, debido a la alta actividad cerebral que tenemos. En esta fase se muestra una actividad cerebral semejante a la vigilia y ocupa el 25% del sueño. Como se puede ver, el tema de los sueños es muy variado y muy complejo, muy difícil de ahondar en él y sacar una conclusión. A día de hoy, la ciencia y los estudiosos de los sueños no pueden dar una respuesta satisfactoria de qué son ni para qué sirven los sueños. Y mucho más inquietante, si son o no realidad. Se sabe que todas las personas, todos los seres humanos, soñamos, desde los bebés hasta los adultos. También se tiene comprobado que en el reino animal, más concretamente en el ámbito de los mamíferos, también se sueña. De igual modo, se han estudiado una amplia gama de trastornos del sueño, como el trastorno crónico, el síndrome de piernas inquietas, la apnea del sueño, las parasomnias, el estrés, la ansiedad o el mal del sueño. Pero ¿qué pasa con el otro porcentaje de los casos de sueños de los que no se sabe nada?
En muchos casos se asegura que los seres humanos pueden tener un estado alterado de conciencia, y eso no significa que sea algo malo. Muchas personas en los sueños aseguran que pueden hacer una cantidad de cosas impresionante: volar, atravesar paredes, dominio del tiempo, supervelocidad, teletransportación, telepatía, hablar idiomas, premoniciones o sensaciones extrañas una vez después de haber soñado. Algunos de estos episodios están relacionados con el famoso cuerpo astral del que tanto se ha hablado y de que probablemente en otro vídeo hablaremos. Esto puede sonar un poco a risa o a mofa, pero cuando te sucede ya no te ríes tanto. Por último, os voy a mostrar casos muy curiosos y concretos relacionados con los sueños. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, tuvo un sueño premonitorio en donde una de las habitaciones de la Casa Blanca se veía un ataúd y unos soldados custodiándolo. Él preguntó: ¿quién ha muerto? Y alguien en el sueño contestó: el presidente de los Estados Unidos. Dos días después, el 15 de abril de 1865, Lincoln fue asesinado de un disparo en el teatro. Augustus Kekulé, químico alemán, aseguró que obtuvo la fórmula del benceno a través de un sueño. J. Conon Mingleton, un hombre de negocios londinense, narró a la Society Physical Research cómo soñó con la tragedia del Titanic días antes de que éste saliera a la mar. Trató de anular su pasaje, pero no pudo. Días antes de que zarpara el barco en Southampton, se le comunicó la disponibilidad para la anulación del billete, según consta en los registros de la White Star Line, con fecha del 9 de abril de 1912. Albert Einstein informó en más de una ocasión que su teoría de la relatividad fue inspirada en una serie de sueños. Entre los meses de abril y junio de 1905, el científico tuvo una serie de sueños que después lo llevaron a plasmar uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Hoy en día, miles de casos se acumulan en lo referente a personas que aseguran poder volar o realizar toda clase de proezas físicas, sintiendo incluso sensaciones térmicas o el viento en sus caras, ver su cuerpo mientras duermen y adivinar en tiempo real el clima determinado de un lugar que se encuentra a mucha distancia. Viajar a velocidades del pensamiento o de forma instantánea a diferentes lugares, incluso desconocidos o fantásticos. Recibir mensajes encriptados o cifrados que contienen un significado importante para el futuro. Ser capaz de dominar un sueño a voluntad. Hablar idiomas que uno desconoce. O comunicarse a través de los pensamientos. Los sueños son una cosa mágica y maravillosa, un misterio que espera ser resuelto. ¿De dónde vienen los sueños? ¿Qué son los sueños? ¿Qué o quién nos los produce? Kekulé tenía una frase: señores, aprendamos a soñar y tal vez, quizás, aprenderemos la verdad. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, amigos.